teatros, la verdad que impresionante. Y por el otro lado, la verdad que meterse con Chano, no en la nota que nos dio a nosotros, sino en ese audio radial, la verdad que no me parece de buen gusto criticar a una persona que está mal de salud en este momento. Mal de salud, la verdad que... lo que por donde pasa Chano es por una enfermedad y ni su propia familia ni la gente que está a su alrededor sabe mucho bien qué hacer, ¿no? Laura, es fuerte lo de Cacho. No, estuvo fuerte Cacho, pero por otro lado no estuvo mal, diciendo que no tiene quien lo contenga y que cuando estaba la fiesta de Punta del Este le pasan la merca, porque es algo que el propio Chano contó. Exacto. Lo contamos como acá lo primero. Dice Cacho, lo contamos acá, lo contaste vos en primicia, Pablo. Pero el tema es que no mintió. Lo que pasa es que me parece que es del palo, él como Charlie, como Chano, pueden hablar porque son del palo en todo. Son del palo en las internaciones, son del palo en la droga, son del palo en el alcohol, pueden uno al otro contarse en la música y en la popularidad. Y esto de criticarlo como artista me parece fuerte también, porque sí, lo destruyó a Chano, más que por la droga que él mismo lo sufrió, por el tema de que denostó al artista. Dijo, tiene un temita, cantan ante 50.000 personas. Sí, habló, Laura dijo que era un producto, ¿no? Exactamente. Era un mal producto, no solamente exactamente, era un mal producto. Y dijo, se la creyó, se la creyó. Sí, y bueno, fuerte, me parece muy fuerte todo lo que dijo, que a mí me parece fuerte lo que dijo sobre el país, te digo. No, pero está bueno el debate que propone Cacho, entre tantas cosas que dice interesantes, sobre los artistas que tienen éxito y que por ahí para los grandes cantantes o los grandes músicos son malos músicos, ¿no es cierto? No, es la no pegó una nota. Sí. Pero la verdad, ¿le puedes discutir el éxito a Tambiónica? No tuvieron no, un hit, tuvieron 20. Pablo, no dijiste algo al pasar. Habla de Chano como solista, digamos. Pero porque un tema tiene como solista. Por eso mismo, habla como de Chano como solista. De todas maneras, creo que no suma ni resta el comentario de Cacho Castaña respecto su enfermedad. Es un tema muy grave y delicado que creo que en este tema los artistas quizás deberían tomar cierta distancia, pero sí hablar como enfermedad, de cómo ayudar, no restando. Pablo, ahí dijiste al pasar algo que quisiera que volviéramos un poco, que Chano contó que en el cumpleaños de Pampita le pasaron la droga. ¿Lo repasás un poco, que lo contaste un poco acá? La primera vez. Tengo amigos que estuvieron ahí y que vieron el momento en el que una persona, No importa quién, pero el cumpleaños de Pampita, la droga en el cumpleaños de Pampita a Chano. Esto es para vos, Chanito, divertite. Igual es raro esto decir no importa quién. Sí, importa quién. Claro. La verdad que sí. La verdad, yo sé quién fue. Importa quién. Yo sé quién fue. Sinceramente. No, yo sé quién fue, no lo voy a contar, porque no estuve ahí y porque nadie va a salir a dar el testimonio. Porque, viste, son cosas que te cuentan, pero que después, al momento... Él lo confirmó. Él confirmó que, pero que él su confirmó caída que fue ahí en el cumpleaños. Pero esto le pasa a muchos ídolos. A Maradona se Maradona cansó de le pasaban pase, todo el tiempo. ¿No? Hay que recordar que a Maradona le pasaban como este mismo gesto que hace Pablo de darle la mano y darle el sobrecito de cocaína, es lo más famoso que se ha visto. Después llegaron las pastillas. Pero bueno, esa historia es antigua como el mundo, por lo menos en muchos ambientes, en la noche. Por eso, y con los ídolos, porque lo que necesitan es que siga. Y habló también Cacho Castaña del entorno oscuro. Recordemos cuando él dijo, yo tenía un entorno, los entornos son oscuros. Y logré salir. La verdad que es un milagro en serio verlo. Increíble. Se lo ve. Es verdad lo que él dijo, que estuvo 2 meses en coma. Dicen que sí, ahora... entubado. Ahora, Laura, en este debate, que yo coincido con lo que decía Pablo en un punto, sí, me parece que es importante que hace, por lo menos de un tiempo a esta parte, se empiece a hablar de la droga como un problema de salud. Me parece que eso no es un dato menor. Claro. A mí me hubiese gustado verlo a Cacho en una actitud más paternal. Porque claro, la verdad que por una cuestión generacional, Cacho y Chano pueden ser padre e hijo. Cacho no es paternal. Y como bien decía Laura, como es un tipo del palo, como es un tipo que conoce, no le vamos a explicar a Cacho cómo es la noche, hubiese estado bueno que en la misma entrevista no critique al artista y sí le pueda dar un consejo, ¿no? O una mirada. Está con nosotros también Fanny Mandelbaum y recién, buen día Fanny, ¿cómo va? ¿Qué tal? Recién cuando decíamos importa quién, también asentías el tema primero, de... Primero porque si vos ves que alguien le está dando veneno a otra persona, no podés ser un cómplice pasivo de lo que ves, pero de lo que decía recién Facundo, lo que más me interesa y que no se está haciendo, se está hablando de la droga, se está hablando de la enfermedad, pero no se están creando lugares para que los chicos puedan recuperarse. Aquel que no tiene dinero no se puede recuperar. Hemos visto quienes fuimos mobileras que estábamos en los barrios carenciados, madres que venían llorando a decirme,
mi hijo está tomando droga, toma Paco, que es lo peor que hay, sí, sí. Y no sé dónde llevarlo. O sea, cenar eso no funciona en una época cuando empezó, funcionaba. Pero fíjate la diferencia, Fanny, Chano contó que se gastó fortunas en tratamientos e igual sigue mal. Un departamento. No, no digo que no te, lo que vos decís no, es totalmente cierto. Pero hay gente que se ha curado, fíjate. Pero, obvio. Ahí lo tenés a Cacho. También la que fue a ver a Cacho. Y hay un, recordemos en otra punta de la vida. Hago un paréntesis lo que dice. Recordemos a Pepo, ¿no? Que no, no todo es Cacho. Claro, ¿no? Obvio. O sea, recordemos también ese otro tipo de artista con otro tipo de drogas, como decía Fanny, que es la pasta base y demás, y como él terminó recuperándose solo en la cárcel. Bueno, por eso estaría bueno que los artistas de ese lado ya recuperados den su iniciativa para cómo ayudar al otro artista que está sufriendo, está pasando por esto, no de la manera de criticar. Para mí, te digo la verdad, no escuché nunca a nadie hablar de su enfermedad como Chano. Yo le valoro eso a Chano. Sí. El que te muestre esa posibilidad. Él pide ayuda, lo que pasa es que es muy difícil. Pero después había otros que te decían, no, la estoy luchando, ya le gané a la droga cuando sabías que seguía consumiendo. Él dijo, yo no puedo conmigo mismo, soy un desastre, quiero pero no puedo. Ese mensaje es bueno porque esa es la verdadera enfermedad. Y una cosa que nos involucra a todos también, que hablaba Cacho, que fue algo que instalamos en esta semana, la semana pasada, cuando Diego Lewen fue a hacer la nota a Darín y Darín dijo, no puedo hablar de todo. Cacho dice, ustedes le ponen el micrófono a cualquiera, ustedes preguntan cada cosa, ustedes no se les cae una idea. Bueno, también es una cosa para que debatamos los periodistas, si le ponemos el micrófono a cualquiera y si no se cae una idea. Y que en este verano, ya lo hemos dicho, es muy pelusa este verano, chicos. ¿Qué? Muy pelusa. Muy pobre. De repente una voz como la de Cacho Castaña es una voz importante. Y yo creo que Facundo le pedía que sea paternal. Cacho no es paternal. Nunca lo ha sido. Cacho no tiene hijos. Cacho vivió para él. Yo creo que se mantiene sobre su ego, en el buen sentido lo digo. Si no te cuadra lo de paternal, por ahí una mirada más amistosa. Digo, me parece que mezclar una crítica artística, decirle que no es un buen producto, en la misma charla donde él está diciendo que el pibe no puede con sí mismo, me parece que no le suma a Chano. Es lo que te está diciendo, es cómo se crean los ídolos. Yo creo que él lo mira desde el punto de vista que la sociedad crea ídolos de barro por una canción, por una cosa. Laura, ¿cómo surgió? Él es un artista popular, Chano también es un artista popular. Pero Cacho Castaña siempre tuvo talento. No es un concertista. Mucho talento, perdóname. Laura, no lo niego, de la canción, ¿eh? Para vivir un gran amor, te lo entrego, ¿viste? Es un tema maravilloso, ha hecho himnos. Sí, pero me llevo años también, ¿eh? Lo que pasa también a los consagrados son bastante pisabrotes. Pero hay diferencia entre un artista 80 años, y un cantante. Cacho Castaña también, ¿eh? Le llevó mucho, Laura, también, ¿eh? Y tiene la carpa del amor y tiene, si te agarro con otro, te doy una paliza y después me escapo. Digo que lo considero un artista. A Chano lo considero, a lo mejor, un futuro artista. Por ahora me parece que no es un artista deslumbrante. Ha intentado hacer cosas solo y hasta ahora no se ve el resultado de enorme artista. Ahí tenemos, también estaba Mirta Legrand. Tengo un romance. No. Pero la verdad que... se presentan estos conflictos de interés, ¿viste? Te pregunta, ¿sobre qué temas no te vas a meter? ¿Tu cuñada? ¿Qué pasó? No, hay una famosa en Mar del Plata. Está muy bien la cuñada. Con un jugador de fútbol. Ahí te voy a decir. ¿Vieron? ¿Cómo? Famosa con jugador de fútbol. El jugador de... Voy a dar pocos datos. ¿Está jugando la Copa de Verano? Espera un poco. No seas el jugador de fútbol está en un hotel importante de Mar del Plata. Hace 2 días salió de ese hotel, ella lo esperaba en el auto, bajó del auto, se saludaron y al juntarse muchos fanáticos de él y de ella, se subieron al auto de ella y se fue. O sea que ella es muy conocida. Ella es conocida. Él también. Si este romance se sabe, va a disparar muchas cosas para ambos lados. ¿Actriz o en pareja los dos? Ella es todo. ¿Libres los dos? ¿Está haciendo obra en Mar del Plata? Está haciendo obra en Mar del Plata. ¿Libres? Libre ella. Libre ella. En un rato te contamos un poco este romance. ¿Él está casado? ¿Qué dijo? Sí, de una famosa. De una famosa y un jugador de fútbol en Mar del Plata. Romance que, por lo que estuve averiguando, viene de hace rato. Y si el ex de ella se entera, se va a armar. ¿Y la mujer de él qué? Claro, la mujer de él, bueno. Pero el ex de ella, el ex de ella es terrible. Ahí estamos, Laura. Vamos a meternos en Carlos Paz y otro romance del verano que se va concretando. Hasta ahora lo del polaco y Silvina Luna eran rumores, Mina. Hablábamos todo este verano que sí, que no, que la parrala, pero aparentemente... ¿Qué
caso. Estas imágenes que aparecieron confirmaron el romance entre Silvina Luna y el polaco. Es elenco de Abracadabra, ella sola. En comienzo del verano la acompañó Manuel Desrech, el DJ, su pareja durante años, con el que vivió en Europa. En marzo se pelearon, ¿no es cierto? Exactamente, se pelearon. No, estaban... ¿Cómo pasaron el 24 juntos? ¿Cómo pasaron el 31? Silvina lo pasa con el polaco. Silvina no quería esclarecer con el polaco, ¿no? Porque seguía ahí con el ex. Sí, ella estaba todavía enganchada con Manuel, Manuel con ella, pero ahora parece que hay más. Vamos a contar un ratito qué pasa realmente entre Silvina Luna y el polaco. Opa. Bueno, vamos a ver, en minutos nos vamos a meter un poco más con eso, pero como te decíamos, fue Mirtha Legrand a ver a Cacho Castaña. Y no te olvides el romance de la famosa y el jugador. ¡No! ¿Quién no? Pero Mirtha habló de todo. También habló de las escuchas de Cristina y Oscar Parrín. Mira, vaya, es así. No. Mirtha, yo sé que no es el contexto, pero usted siempre está ocupada de la actualidad. ¿Tiene alguna opinión acerca de los audios que se conocieron de...? Nada, que la justicia investigue. Son auténticos, evidentemente, pero que si hay alguna anormalidad, que investigue la justicia. Está en la mesa de este fin de semana, va a tratar el tema, seguramente. Sí, pero ya pasó, ya vendrá otro escandalete, así que... También hay mucha discusión respecto de los actores cuando opinan de política y después son tal vez hasta maltratados por la gente, como Florencia Peña. No la maltratan más a Florencia, me dijo que no. Hace un tiempo, bueno, cuando ocurrieron los hechos o cuando terminó el gobierno de kirchnerista, seguramente, pero ahora no, dice que la gente la trata con muchísimo cariño. Por lo menos eso fue lo que dijo. Ay, no, la selfie son horribles, querida, no. Y está bien, ¿no?, que los actores puedan expresar su opinión. No, en todos los países del mundo lo hacen, me parece muy bien. ¿Qué los apoya? No toma represalias cuando no se opina igual, que toma represalias, pero... No, la gente está más civilizada. Mucho más. Lo aceptan más. ¿Es por el cambio? ¿Es por este nuevo gobierno? ¿O es porque la sociedad creció? Sí, la grieta, la famosa grieta existe, pero Sí, yo porque no. Yo viví en el gobierno de Perón y también había represalias, también las había. Pero me parece que ahora ha cambiado, es distinto, está más intelectualizado todo. O sea, el público lo acepta más también, ¿no? Y hay más diálogo, ¿no? Seguro. Conmigo. Agradecerle a Mirtha, podemos decirlo ya, que Mariela López Brown es la periodista favorita del verano de Mirtha Legrand, ¿no? Podemos decirlo, que Mariela le pregunta todo y Mirtha contesta todo. Gracias, Mirtha, por siempre ser tan gentil con Desayuno Americano. Fanny, te preguntamos lo mismo que le preguntaron a Mirtha, los audios. ¿Qué te pasó cuando escuchaste ese audio, más allá del primer impacto de los insultos y todo lo primero que no dudé de que eran reales. Fíjate que después no lo desmintieron ni Parrilli ni Cristina. Segundo, hoy estoy podrida de escucharlo, porque creo que los periodistas hemos abusado de los audios. Desde el primer momento que salieron, creo que fue el lunes, si no me equivoco. El lunes, las 9 y las 10 de la mañana. Hoy es miércoles, los he escuchado por radio, los he escuchado por televisión, en todas las radios, en todos los canales. Yo digo, bueno, basta, se acabó. Primero porque estamos viralizando una palabra que a los nenes chiquititos les decimos que no la digan. Algo que los adolescentes utilizan en lugar del nombre propio. Y creo que, bueno, se acabó. O sea, nos demuestra la relación que había entre la gente del entorno de la presidenta. Y además, quiero que la justicia investigue el tema de los carpetas. Bueno, respecto a la justicia, hoy habló la voz que faltaba en el programa de Nova, de Luis Novarecio, en la red. A la mañana, temprano, habló el juez de la causa, que es el doctor Ariel Lijo, porque detrás de toda esta polémica, siempre aparece el debate sobre quién escucha los teléfonos, cómo se escuchan y qué se hace con ese escucharon. ¿Por qué? ¿Sobre qué caso y por era? Qué? Hoy el juez lo que aclaró es que Parrilli, el abogado de Parrilli y los otros dos imputados en la causa, hace ya varias semanas, varios meses, que tienen efectivamente los audios para poder obviamente ejercer una defensa técnica de lo que se lo está acusando, ¿no? Era la voz que faltaba, habló hoy el juez Ariel Lijo en la red, en el programa Nova. Además que quede claro, no es que estaban escuchando a Cristina, estaban los audios que se hacían a los de Parrilli. Sí. Bueno, o sea, lo bueno sería que aparecieran otros audios de Parrilli hablando con otras personas para demostrar que esto no era Fanny, no se encontró nada para... La hipótesis de que Parrilli encubría a Pérez Corradi nunca se comprobó. Lo siguieron escuchando también, una vez que Pérez Corradi cayó preso, y dicen que había un tratamiento especial
de escucha online, que no era la típica escucha que se hacía sobre cualquier audio. Es decir, quien escuchaba a Parrilli sabía que en cualquier momento podía pescar algo más interesante que Parrilli, que es de hecho lo que tuvimos. Claro, lunes, Pablo, claro. Pero yo creo que debe haber alguna escucha con gente de la EXIDE, porque él en ese audio está hablando. Obvio, de gente. que tiene que ver con esto. A ver, nosotros ayer algo explicamos. Tiene que haberlo llamado. ¿Qué es una escucha telefónica? Es una intervención telefónica, es un elemento de prueba que la justicia tiene para saber si alguien cometió un delito o lo está cometiendo. Que las hay legales e ilegales. ¿Quiénes hacen las escuchas telefónicas? Antiguamente las hacía la propia Secretaría de Inteligencia del Estado, hoy la AFI, a través de una división que se llama la División de Observaciones Judiciales. Eso no existe más. El kirchnerismo, cuando se pelea con Estiuso y desarma la CIDE, desarma también lo que se llama OJ, Observaciones Judiciales, y le da la tarea de las escuchas telefónicas en ese momento a la Procuración. Ayer con Pablo lo destacábamos. A Gils Carbó. Cuando asume Macri, le saca a Gils Carbó las escuchas y se la da a la Corte Suprema de Justicia, y lo que están diciendo por estas horas es que quien asume la responsabilidad es quien en su momento era secretario jurídico del juez Ariel Lijo. Por eso que hay trabaja toda una para polémica. Dos camaristas. Dos camaristas son los que manejan, y está el ex secretario del juez Lijo. De todos modos, eso hay que investigar. No es bueno, como yo comparto con Fanny, no es bueno que circulen tantos audios por ahí que no sepamos muy y bien. Solo este, para que no quede como una operación contra Cristina. Si tenías más pruebas, bueno, mostrémosla, escuchemos para qué escuchaban también a Parrilli. Lo de marihuana es raro, porque él dice: yo nunca escuché el audio, lo escuché del programa de Majul. Solo leí la transcripción. Y él inició una causa con una desgrabación de inteligencia que curiosamente contiene datos equivocados sobre lo que es el verdadero audio. Así que hay toda una confusión. La justicia está rara. ¿No? Está rara. La justicia está rara. Como decimos siempre, el día que la justicia juzgue al poder de turno, creeremos un poco más en la justicia. Mientras que juzgue al poder que se fue, es complicado. Bueno, es verdad. Romance, les contalo, dijimos. No, esperá. Contalo, cálmense porque va a haber problema. Aparte, obviamente. Jóvenes, grande, tiene hijos. Son los dos jóvenes, él es futbolista. Ella tiene hijos. Ella tiene hijos. No estarás hablando de ella, ¿no? Si hablas de anoche, decirse. Por favor, sáquenme esa foto de ese monitor allá, por favor. Porque no lo voy a decir por ahora. Yo solo quiero que ella sepa que ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Él es jugador y actual. Les cuento de nuevo. ¿Por qué mostrás Mar del Plata? Él, porque pasó en Mar del Plata el encuentro. Él estaba en ese hotel, ese que estamos viendo ahí. Qué lindo. En ese hotel. El provincial. Él estaba, salía, ella lo fue a buscar con su auto. Los vio mucha gente. ¿Quién está de pretemporada? Mucha gente lo vio. Y ella bajó del auto, se saludaron y empezaron a juntarse los fanáticos. ¿No lo hicieron a propósito? No creo. Sí, vos vas a jugar donde hay mucha gente. Pero para que te vean, lo que pasa querés es que blanquear. A mucha gente le sorprendió verlos ahí, ¿eh? Entonces ella ahí se pone un poco nerviosa y sube al auto. Ese hotel tiene otras salidas. Si vos sí, no querés salieron, que te vean. Es verdad. Mirá cómo sabes. Él habrá usado la otra salida. Es verdad. Pero bueno, salieron ahí. Ay, Fanny. Y los memoriosos sabrán que ya hubo un encuentro a la vista, público, de los dos en una cena también con otra persona muy importante. Después vamos a contar. El tema es que él estás muy hermético. Y es muy difícil. Ella está encabezando en Mar del Plata. Perdón. ¿Ella figura en Mar del Plata? Ella figura en Mar del Plata y encabeza en Mar del Plata, señores. ¿En cabeza? Mirá que no hay muchos espectáculos en Mar del Plata. Ella encabeza. ¿No hablarás del escudero? No voy a decir nada. El ex de ella, si se entera, se va a armar mucho lío. Y hasta ahí me dice la producción, no puedo decir nada. El escudero no tiene chicos. No, muy bien, qué atenta que está Fanny. Bueno, el escudero no tiene chicos. No tiene chicos. Arrancamos este programa con Cacho Castaña y sus polémicas declaraciones. Primero radiales en contra de Chano, y después anoche a la salida de su recital también volvió a hablar de Chano. Y las redes estallaron. Mina Bonino, ¿qué dice la gente en @desayunotv? Polémica en las redes sociales, vamos a leer un poco lo que dice la gente. Vea qué dice: estoy de acuerdo con Cacho. Con Cacho Chano, no sabemos con quién está de acuerdo. Chano se la creyó y ahora está para atrás. Le falta voluntad para salir. Si quiere, puede. Es Irma que dice: un millón de veces prefiero cualquier tema de Tan Biónica
a cualquier tema de Cacho Pestaña. Sigue Bea. La verdad, Chano está muy mal. Coincido con Cacho, que es solo un producto. Y se la creyó. Ahora, ¿dónde están los amigos del campeón? La gente que está muy dura y polémica. Y muchas veces también arroban a Cacho. A Chano, perdón. Cacho Castaña es una voz autorizada para hablar de todo. No tuvo una vida ejemplar. La Tana Adri que dije, que dice, a ver, se te respeta como artista, Cacho, bastante feo vos lo que viviste, dejá de ningunear a Chano, sé respetuoso, bien como acá, arroban a Chano también. No nos olvidemos que hay un enfrentamiento generacional, ¿no? Sí, una cosa son los artistas, la gente que adora a Cacho Castaña, y otra cosa la gente que adora a Chano. Sí. Pero la enfermedad es la misma. Sí, es la no, misma. Chano claro. No es un producto. Vienen trabajando juntos el grupito, sé, de buena fuente. Mucho sexo. Desde que eran adolescentes y les costó mucho llegar. O sea que creo, pero yo creo que en el fondo rescataría unas palabras que dijo Cacho en el reportaje que le hizo al programa, que le dio al programa. Donde dijo, ya no es joven y se puede curar. Obvio. O sea, creo que en el fondo dijo un montón de cosas, pero lo que está diciendo es, no seas idiota, fíjate lo que me costó a mí salir. Y yo me estaba acordando, Laura, que vos has sido testigo de Juan Castro. Un chico brillante que daba para mucho y que realmente terminó mal por culpa de la droga. Miles de ejemplos, también... miles de ejemplos. Todo el club de los 27. La droga es tremendo, obviamente. Ya se hizo el cruce. Una cosa, mucha gente nos está mirando, me dice el colega Javier Furgan, que ve que es muy linda la parte de la nota de Mirta, cuando se le acerca una fan a Mirta y va a sacar la foto y le dice, no querida, las selfies son horribles. Así que después si podemos, busquemos ese pedazo, porque estaba muy bueno. Pero bueno, nos ponemos un poco serios y la verdad que ayer eran impresionantes las imágenes, la desaparición primero del empresario y después la aparición del cadáver y las imágenes del asesinato, por lo menos cuando trasladaban el cuerpo. La verdad que increíble, Facundo. Te digo, pasa pocas veces contamos con semejante material, semejante documento audiovisual, nosotros, ¿sí? Y los propios investigadores para reconstruir un crimen. Me ha tocado investigar periodísticamente muchísimos de estos casos e insisto con esto, pocas veces tenemos semejante cantidad de información en video, ¿sí? En esto que estamos viendo para poder reconstruir. Yo les voy a proponer ahora que volvamos para atrás con las imágenes, pero lo que está pasando ahora es que no se rompe el pacto de silencio entre los dos detenidos, entre el mecánico Ricardo, alias el mecánico Ricardo López, y justamente Santiago Corona, el yerno del empresario español asesinado. No se quiebra ese pacto de silencio. A ver, ese pacto de silencio se tiene que quebrar justamente para poder saber efectivamente qué quisieron hacer y por qué hicieron semejante salvajada. Minuto a minuto de los videos. Sábado a las 8:41. Yo le pido a la gente que siga de cerca porque hay muchas escenas que son de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Bajar por un ascensor, abrir una puerta, agarrar el vehículo, salir de tu casa. Esto pasa el sábado pasado a las 8:41, en el momento en que el empresario sube al auto. El auto estaba estacionado en la cochera. Fíjense arriba en la pantalla, van a ir viendo el horario. A las 8:42 el empresario sale en su auto del edificio y estaban esperándolo. Pocos minutos después, a las 9:05, llega Ricardo, el ex empleado. Llega vestido de una manera. Fíjense cómo llega vestido y cómo va a salir después. Ricardo es un ex empleado de la víctima. Llega al edificio, tiene el control remoto de la cochera. Finalmente entra y decide entrar por la cochera. Fíjense. La cámara lo vuelve a tomar a las 9:05, subiendo al departamento, no por el ascensor, por la escalera. Mira para un lado, mira para el otro, ya va con un gorro. Y tres horas después, a las 12:09, el empresario regresa al edificio, ingresa a su vehículo, sin saber que estos van a ser los últimos pasos que iba a dar, sin saber que esta iba a ser prácticamente su última imagen. Es otra cámara que, tomada desde el hall del edificio, se ve el vehículo, el Suzuki Fan de la hija del empresario Fernández Montes, que ingresa, estaciona el auto en la cochera. Ese auto va a quedar estacionado allí y va a servir para trasladar su propio cadáver. Realmente insisto con esto, Paya, pocas veces tuvimos la posibilidad de reconstruir un crimen con tantas imágenes. Sí, y la eso verdad es lo sí. que impacta. Es porque la verdad es un rompecabezas que se arma a partir de lo que registraron las cámaras. 12:09, mirá, baja. Claro. Bermudas, sí, obviamente, ojotas. La última imagen del empresario vivo. Y ahora lo van a ver con otra cámara tomada desde adentro del hall. Apenas unos segundos después, el empresario llega a la casa, mira para un lado, tiene el celular en la mano.
lo va a guardar en el bolsillo, juega con las llaves del auto, pide el ascensor finalmente baja, se abre, no hay nadie. No puede nunca imaginar que hay gente al acecho esperándolo para asesinarlo. Después vamos a hablar del móvil, de la motivación homicida. Vos hablabas del pacto de silencio. Prendémoslo ahí un minuto. Vos hablabas del pacto de silencio, que tiene que ver con este crimen, la verdad que horripilante. Y bueno, y aparte seguido, como en estos tiempos, por una cámara de televisión. Claro. Hay un pacto de silencio entre los dos detenidos. Si bien uno de ellos habló, dijo vaguedades, cosas que no son importantes. Hay un juez investigando, que es el juez López, que está obviamente indagándolos o intentando que hable y que expliquen sobre todo alguna. El caso está prácticamente. No confesaron igual todavía, ¿no? No. Empezaron a decir algunas. Uno se negó directamente a declarar, el yerno. Después les voy a contar cómo los detuvieron. Yo paré las imágenes, Paya, a las 12:54. Sí. Porque hasta este momento teníamos un empresario que sale de la casa. Un ex empleado del empresario que evidentemente, agazapado viendo que sale el empresario de la casa, se meta dentro de la casa para esperar durante varias horas en el departamento que vuelva el empresario para asesinarlo. ¿Sí? Y a las 12:09 un empresario que vuelve y seguramente se encuentra con la muerte. Ahora, a las 12:54 pasa algo que es increíble. Uno se puede hacer una pregunta. ¿Ya estaba muerto a esta hora? Faltaba la etapa final de este plan macabro. A las 12:54, Ricardo, que estaba arriba, que era el que había esperado agazapado al empresario, le tira por el balcón las llaves a Santiago, que es el yerno de la víctima. Se dice una novela realmente tétrica. Ahí, las hipótesis es el tema de las deudas que tenía o que el yerno había vaciado partes de las cajas o que no había pagado cargas sociales. Por el otro lado, que había dinero ahí, claro, y que entraron a robarle ese dinero, $20,000. Hay una hipótesis contundente que evidentemente hay un móvil económico de por medio, ya sea porque le robaron plata o porque aparentemente de un tiempo a esta parte el empresario Fernández Montes había detectado una presunta estafa por parte de los dos hoy detenidos. Pero Facundo, perdón. Estafa que tiene que ver, completo esto, Pablo, estafa que tiene que ver con la posibilidad de que hayan pedido créditos en nombre de la empresa, en nombre del empresario, y que en vez de utilizarlo como un crédito productivo para la propia empresa, se hayan guardado el dinero. ¿Qué eso, pasaba? Eso, Facundo, permíteme, que porque eso no es solo el móvil criminal del dinero, sino también el móvil de no ir preso. Claro, que aquí exactamente. Podía llegar a ir preso Santiago si es que su yerno hacía la denuncia. Claro. Aparentemente hasta Santiago la había amenazado a la hija de que si el yerno hacía la denuncia iba a tener problemas, con lo cual también puede configurar el agravante de homicidio criminis causa. Mato para encubrir el otro delito. Esto que dice Pablo, yo ya voy a volver para que la gente no se pierda con la secuencia del video, pero esto que dice Pablo es importante teniendo en cuenta que algo estaba pasando que desconocemos, por eso es importante que se rompa ese pacto de silencio que hace que actúen de esta manera tan burda. Cualquiera de nosotros, ustedes, y esto lo hablábamos hace un rato en producción, sabe que cuando entras al lobby al hall de un departamento, sobre todo por el nivel, por la modernidad de este departamento, sí, Aranguren al 36, pleno barrio porteño de Caballito, seguro. Te registran, Facu, de todos lados. Y aparte ellos trabajando ahí. Aparte, siendo, como están con los gorritos. El pacto de silencio es muy importante porque hay dos roles diferentes. Aparentemente hay un autor material que es Ricardo el mecánico y habría el autor intelectual. Si habla el autor, si Santiago dice la culpa no es mía porque el que lo mató fue el mecánico, tenés el problema que el mecánico va a levantarle la voz y decir, sí, claro, yo lo maté, pero porque vos me lo pediste. Mirá. Entonces, por eso a los dos, por ahora, le conviene quedarse callados. Facundo, ¿se sabe dónde fue el empresario esas 3 horas que estuvo fuera del departamento? Aparentemente a la empresa, a no está claro. Sí, se sabían los movimientos. Mirá, completo, 12:54, el yerno que recibe las llaves porque se la tiran del balcón, entra al departamento, tapándose obviamente el rostro. Finalmente a las 13:28 ya estaba consumado el asesinato, ya el yerno baja por la escalera con guantes. Parece una película, sí. Va hasta el auto, se acerca al auto, deja el baúl abierto, está preparando el vehículo para hacer el traslado justamente del cadáver. Una cosa que nos podemos preguntar, Paya, es cómo un asesino actúa con total frialdad, ¿sí? Y esto lo podemos profundizar con el perito Enrique de Rosa, que nos está escuchando, que seguramente estará tan sorprendido como nosotros por estas imágenes. ¿Está Enrique en línea? Enrique, Facundo Pastor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Facundo? Buen día, gracias por llamarme. Bien, gracias por atendernos. Enrique, actúan con total frialdad. ¿Esto le indica algo a usted?
Sí, en realidad, a ver, yo creo que parte de la frialdad es un poco también la necedad y la sensación de impunidad que tiene un sujeto con estas estructuras que uno supone, ¿no? Porque a la distancia supone que tienen, porque como vos estabas diciendo recién, efectivamente esos edificios actuales tienen sistemas de cámaras y demás, es decir, si fuese realmente frialdad, sería bien calculado, sería imaginar un tema de cómo manejarse, y aparentemente este sujeto venía hacía tiempo expresando al menos a su pareja que quería matarlo, que estaba, aparte venía cometiendo una serie de ilícitos y demás, con lo cual venía dejando una serie de rastros. Por lo cual esa frialdad en realidad es frialdad ante la violencia, ante el aspecto antisocial, pero también es una especie de torpeza que uno ve en estos sujetos narcisistas, antisociales, que van dejando muchas huellas, ¿no? Una cosa, doctor De Rosa, Pablo Dugan, una cosa macabra que también ocurre es que lo descuartizan. A ver, ¿cómo alguien que nunca mató, porque aparentemente estas dos personas no son asesinos que vienen matando, comete semejante salvajada de matar y después descuartizar un cuerpo? Algo terriblemente repugnante para cualquier persona normal, ¿no? Claro, porque en realidad todos imaginan que el asesino es un sujeto que en algunos casos, y básicamente lo clásico, era un sujeto casi, entre comillas, preparado, o un sujeto que ya había incidido en este, reincidido en este tipo de cuestiones. Pero el gran problema, y yo creo que es un gran problema que se enfrenta a nuestra sociedad, nunca se tiene en cuenta el primer episodio de uno de estos sujetos violentos. Claro. De hecho, yo en el día de hoy estoy básicamente actuando con un abogado, una situación en la que suponemos que una persona puede hacer un pasaje al acto, por eso no pude concurrir a su amable invitación. Pero estos sujetos en realidad, en principio, lamentablemente no hay varios indicadores que uno diga estos son normales y no van a, o son medio raros, pero no van a ser nunca esto, sino que el pasaje al acto homicida es mucho más frecuente, y cuando el sujeto cosifica al otro, cuando pasa, deja de ser una persona, puede hacer cualquier cosa. Hace unos días apareció un cadáver descuartizado en Bernal, y bueno, y al día de hoy todavía no se sabe quién es. Bien, Enrique, gracias, gracias. Por favor. Gracias, nos habíamos detenido. Ay, sí, habíamos parado porque imágenes, y está bueno el relato que vos hacés sabiendo la data que tenés precisa, porque la verdad que las imágenes son muy fuertes, pero bueno, esas imágenes tienen una explicación y te escuchamos. Bueno, ¿no? A ver, vamos a volver a las 12.09, que es lo que ustedes están viendo. Entra el empresario, regresa el empresario con su vehículo, ingresa al edificio, ahora la cámara lo va a tomar a las 12.09, ya desde la cámara del hall. Fíjense el nivel de tecnología, que tampoco están, digamos, lo tienen muchos edificios, son 4 o 5 cámaras con un nivel de nitidez importante. A las 12.09 el empresario Roberto Fernández Montes estaciona su vehículo en la cochera. Ahora va a volver a ser tomado por otra cámara, subiendo justamente el ascensor. Guarda, Facu, que en muchos departamentos las cámaras no graban. No graban. Es cierto. Y tal vez acá ese haya sido el problema, que estos asesinos pensaron, o alguien les dijo, las cámaras no andan. Bueno, lo que es tremendo, porque es que se ven quien clarita. Tuvo que reconocer. Colores y todo. Pero se ven, vos la ves, no está escondida la cámara. No, son visibles. Quien tuvo que reconocer las imágenes para identificar el quién es la hija del empresario, que estaba viendo cómo su marido participaba de un hecho realmente terrible, increíble. No, terrible. Acá sube el empresario, va en el ascensor y acá le tiran el mecánico desde el justamente desde el balcón, le tira las llaves por el balcón justamente al yerno, que estaba esperando también agazapado, que va obviamente a ingresar. Ahí recoge las llaves, se ve por el espejo del portón eléctrico. ¿En qué horario? Esto es a las 12.54. No está Fanny. Claro, si en este momento, si en este momento, cuando estamos viendo esto, se produce el hecho más macabro, el descuartizamiento del cuerpo del empresario, aparece, lo cortan a la mitad, prácticamente. Justamente, creo.